de las plantas que más fascinante me resulta es el cactus. No soy un experto en ello, sé que hay muchos tipos y realmente no sé qué tipo es este que estoy viendo. Y ojalá que sea. Pero me sorprende demasiado el cactus por su capacidad de mantenerse firme ante el ambiente, aun cuando el ambiente pueda ser hostil. Sin embargo, este encuentro que tuve aquí en el Vortex de Sedona, se me olvidó el nombre, Boyton, algo así. Ahora mismo se me escapa el nombre exactamente cuál de todos los vórtices de Sedona estoy. Lo que me sorprende de esta serendipidad, de este encuentro, es la familia que encontré de cactus. Todos juntos, como pueden ver. No es solamente uno aislado, sino es todo junto. Y todos, supongo que son de similares especies, desarrollan similares características. Y como pueden ver, en este caso son espinas. Así que aquí hay una... que ellas pueden subsistir. Y si tú quieres corromper la probabilidad de que continúen subsistiendo, ellas van a penetrarte, ellas van a corromper tu piel, ellas van a hacerte daño. No son indefensas, son cactus. Y si son una planta que escoge tener potencial violento, un cactus nunca va a ser violento sin defenderse. Nunca va a haber un cactus yendo a tu cuarto y jaspándote un bofetón con espinas en la nuca. No, no. El cactus solamente va a ejercerte daño si tú intentas arrancarlo. Si tú intentas manipularlo de alguna manera físicamente, ahí el cactus no va a titubear en desintegrarte. Desintegrar tu piel, desintegrarte materialmente. Y algo que me fascina es que las veo todas estas juntas y tengo esta analogía que así mismas son las comunidades espirituales. Son muchas veces las comunidades espirituales, sea cual sea, no estoy hablando de una en específico, sea cual sea la comunidad espiritual, son criticadas, muchas veces son mofadas por la sociedad que cada vez se vuelve más atea, más cientificista, más biologicista. Y las comunidades espirituales son señaladas como de prehistóricos, de personas arcaicas, personas primales, que no tienen raciocinio, que no tienen racionalización, que por eso piensan en el cumplimiento del deseo, en lo abstracto, en lo que no se puede medir. Y sin embargo, las comunidades espirituales siguen subsistiendo hoy, haciendo un gran impacto en la Tierra y en la conciencia universal, a pesar de todas estas críticas, así como los cactus escogen subsistir a pesar de la hostilidad del ambiente que les rodea. Y comunidades espirituales desarrollan similares armas, similares espinas, al igual que estos amigos que tengo aquí. Sin embargo, hay un gran problema con las comunidades espirituales. Y es que muchas veces el ego se apodera de los individuos de estas comunidades y comienzan a pensar que solamente con esta comunidad es que yo encuentro la verdad. O con esta comunidad es que existe universalidad. You see? Y ahí es donde la dogma reemplaza la experiencia espiritual. Y es una gran trampa. Es una gran trampa. El conformismo, okay, la psicología cúltica. Okay. Cuando hay un líder espiritual que crea una comunidad y les dice, solamente aquí encontrarán la verdad. Entonces esas espinas o esas armas
que esa comunidad se está armando con no son efectivas, porque la realidad es que con una sola solución no vas a resolver todos los problemas. Y si no hay una sola verdad, la verdad tiene diferentes grados de existencia, diferentes profundidades y matices. Así que, ¿cuál es la resolución de todo este, de toda esta serendipidad, de este arte que estoy haciendo, de este encuentro que estoy haciendo con los cactus en este vortex en Sedona, Arizona? My friend, sí, rodéate de comunidades espirituales que te armen, que te den valor, que te den carácter, que te den destrezas para afrontar un mundo en donde es difícil ser tú, ser auténtico, ser original, que te valoren por quien eres y que te permitan amar libremente. Sin embargo, no caigas en la trampa de pensar que solamente hay una comunidad válida. Siempre sal y exponte a otros maestros, exponte a otros textos, exponte a otros podcasts, a otros videos, a otros lugares espirituales, a otros templos, a otras prácticas. Tal vez tú eres una persona que hace mucho yoga, Merry Christmas, empieza a leer la Biblia. Tal vez tú eres una persona que solamente lee la Biblia, Merry Christmas, empieza a meditar. Tal vez eres una persona que solamente medita, Merry Christmas, empieza a buscar montañas espirituales y empieza a viajar, móntate en un avión. El espíritu demanda viaje, el espíritu demanda movimiento. Y si hay una gran reciprocidad en meditar y en explorar en un solo lugar, y hay también una gran ventaja en explorar viajando el mundo en muchos lugares. Y si es un balance, una integración, puedes hacer ambas. Así que, my friend, de la comunidad espiritual que seas que está sintonizando a Derek Israel, mantente con espinas en un mundo hostil, mantente firme. No caigas en la dogma, no caigas en la visión de túnel que no te deja ver todas las complejidades, verdades que existen en el planeta y en tu universo. Y nos vemos en la próxima, my friend. Solo te quiero leer un quote que encontré por serendipidad aquí en el cañón. Y va acorde a todo lo que te hablé hace un par de segundos atrás. Escúchate este quote. Much as a craftsman imparts something of his personality to the things he makes, so a community can transfer its character to a landscape. Edmund Rilke. Igual o tanto como un hombre que hace arte, un diseñador, un craftsman, no sé exactamente cómo se traduce eso, al igual que esa persona imparte o transfiere su personalidad a lo que hace, así también una comunidad puede transferir su carácter al ambiente, al terreno. You see. Así que, cactus espirituales, impartan su carácter en la realidad, pero no se fijen con una dogma que termine destruyendo el terreno.